Capítulo 10 de La rebelión de Atlas, de Ayn Rand, La antorcha de Wyatt. «¡Que Dios se apiade de nosotros, señora!», exclamó el empleado del Departamento de Registros. «Nadie sabe quién es ahora el dueño de esa fábrica y creo que nunca se sabrá. Estaban en un despacho de la planta baja, con archiveros cubiertos de polvo y a donde no solían ir muchos visitantes». El empleado contempló el brillante automóvil detenido en la plaza fangosa que en otros tiempos había sido el centro de una próspera capital de distrito y luego miró con débil expresión de ansiedad a los dos desconocidos. ¿Y por qué? preguntó Dagny. Señaló con aire resignado el montón de papeles que había sacado de los ficheros. El tribunal debe decidir quién es el dueño de esa fábrica, aunque supongo que no existe ningún juez capaz de hacerlo en caso de que sea competente para dictar alguna sentencia, y no lo creo. Pues, ¿qué ha ocurrido? 20 Century Motor Company fue vendida simultáneamente a dos compradores distintos. Fue un gran escándalo en aquel momento, hace dos años, y ahora, señaló los papeles, hay solo un montón de documentos que esperan ser exhibidos ante algún tribunal y durante alguna audiencia. No sé qué juez podrá dictaminar quién es el verdadero propietario, quién posee algún derecho sobre el patrimonio. ¿Podría explicarnos lo que sucedió? Verán, el último propietario legal de la fábrica fue People Mortgage Company de Roma, en Wisconsin, un pueblo 50 kilómetros al sur de la planta. Esta compañía era una empresa aparatosa que hacía gran propaganda con sus créditos de fácil obtención. Nadie sabía la procedencia de su jefe, Mark Jones, ni nadie sabía donde se encuentra ahora pero a la mañana siguiente de la quiebra de esa compañía se descubrió que mark jones había vendido y century motor company a un montón de embusteros de dakota del sur y que al poco tiempo había entregado esa propiedad como garantía para un préstamo solicitado a cierto banco de illinois cuando examinaron la fábrica descubrieron que alguien se había llevado la maquinaria y la había vendido solo Dios sabe dónde y a quién. De este modo es como si todo el mundo fuera dueño de esas instalaciones mientras no exista un propietario verdadero. La situación es esta. Los de Dakota del Sur, el banco y el abogado de los acreedores de People Mortgage Company se demandan entre sí, reclamando la posesión de la fábrica sin que nadie tenga derecho a mover ni siquiera una rueda de allí, si quedara alguna rueda. Mark Young hacía funcionar la fábrica antes de venderla, no, señora, no era de la clase de sujetos que hacen funcionar nada. Él no quería ganar dinero. Solo le interesaba conseguirlo, y me parece que de ese modo obtuvo más dinero que si la hubiera puesto en funcionamiento. El empleado se preguntó por qué aquel hombre rubio y de facciones duras sentado del otro lado del escritorio miraba lúgubremente hacia su coche, a un objeto grande envuelto en lona y firmemente atado que sobresalía levemente del maletero entreabierto. ¿Qué pasó con la documentación de esa fábrica? ¿A qué se refiere, señora? A los registros de producción, a los programas de trabajo y a los archivos del personal. Ah, ya no queda nada de eso. Hubo muchos saqueos porque los diferentes propietarios se llevaron los muebles y todo cuanto pudieron, aun cuando el jefe de policía puso un candado en la puerta. Los documentos y todo lo demás, supongo, habrán sido robados por los de Starnesville, ese pueblo del valle, donde estos días lo están pasando bastante mal. Lo más probable es que usaran los papeles para encender fuego. ¿Queda alguien que haya trabajado en la fábrica? preguntó Rirden. No, señor, por aquí no, todos vivían en Starnesville. Todos murmuró Dagny pensando en la ruinosa población. ¿También los ingenieros? Sí, señora, ese era el pueblo base de la fábrica, pero todos se han marchado hace tiempo. ¿Recuerda por casualidad el nombre de alguien que haya trabajado allí? No, señora. ¿Cuál fue el último propietario de la empresa? preguntó Rirden. No podría decírselo, señor. Han sucedido muchos conflictos y el lugar ha cambiado muchas veces de manos. Desde que falleció el viejo Ched Starnes, su constructor y el que organizó, según creo, toda esta parte del país, pero hace 12 años que pasó a mejor vida. ¿Podría darnos los nombres de los sucesivos propietarios? No, señor, hace tres años incendió el viejo juzgado y desaparecieron muchos documentos. No sé dónde podrá encontrar esos nombres actualmente. ¿Sabe cómo llegó? ¿Sabe cómo llegó a adquirir la fábrica ese tal Mark Jones? Sí, eso lo sé. Se la compró el intendente Bascom de Roma. Lo que no sé es cómo Bascom llegó a ser dueño de ella. ¿Dónde está ahora Bascom? Sigue en Roma. Muchas gracias, dijo Rirden levantándose. Le haremos una visita. Cuando estaban a punto de salir, el empleado preguntó, ¿qué están buscando? Queremos encontrar a un amigo, dijo Rirden a un amigo del que no sabemos nada y que trabajó en esa fábrica. El intendente Bascom se reclinó en su sillón. Su pecho y su panza dibujaban el contorno de una enorme pera bajo la sucia camisa. En el aire del vestíbulo flotaba una mezcla de sol y de polvo. Bascom movió un brazo haciendo brillar el anillo con un topacio de mala calidad que llevaba en el dedo. No serviría de nada, señora, absolutamente de nada. Tratar de averiguar algo por medio de los lugareños sería perder el tiempo. Ya no queda nadie de los que trabajaban en la fábrica, ni nadie se acuerda de ellos. Muchas familias se han ido de aquí y las que aún permanecen no les servirán de nada. Pueden creerme, absolutamente de nada. Resulta inútil ser intendente de un montón de basura como esta. Había ofrecido asiento a sus visitantes, pero no le importó que la señora permaneciese de pie. Junto a la baranda de la entrada, se reclinó estudiando su larga figura. Mercadería de primera, pensó. Y el hombre que iba con ella era obviamente rico. Dagny contemplaba las calles de Roma: había casas, aceras, far faroles e incluso un anuncio de una bebida sin alcohol. Sin embargo, era posible imaginar que no faltaba mucho para que llegara a ser igual a Starnesville. No, no existe documentación alguna de esa fábrica, siguió Vascom. Si es eso lo que desea señora, más vale que desista. Es como buscar una aguja en un pajar, exactamente igual. ¿A quién le interesan los documentos? En una época como la nuestra, la gente quiere salvar solo los objetos buenos, sólidos y materiales. Hay que ser práctico. Por los sucios cristales de la ventana se divisaba el interior de la casa. Había alfombras persas sobre el irregular suelo de madera un bar portátil con adornos cromados al lado de un muro manchado por las goteras de las últimas lluvias y un aparato de radio muy caro con un farol de queroseno sobre él desde luego fui yo quien le vendió la fábrica mark jones era un buen hombre vivaz enérgico y agradable que cometió algunas irregularidades pero quién no tal vez se le fue la mano confieso que yo no lo esperaba porque lo creía lo suficientemente listo como para mantenerse dentro de la ley o de lo que queda de ella. El intendente Bascom sonrió con placidez. Sus ojos eran astutos pero sin inteligencia. Su sonrisa era amable pero sin bondad. Amigos, no creo que ustedes sean detectives, continuó. Pero aunque lo fueran, importaría muy poco. No tengo nada que ver con Mark. Él no quería que yo fuera parte de sus negocios y no tengo la menor idea de dónde puede estar ahora suspiró. Era un individuo simpático, me hubiese gustado que se quedara, nunca hizo caso a los sermones del domingo, pues tenía que vivir, ¿verdad? No era peor que otro cualquiera, sino simplemente más listo. A unos lo atrapan y a otros no, esa es la única diferencia. No sé qué intención tenía con la fábrica, pero me pagó bastante más de lo que vale ese montón de escombros. Me hizo un verdadero favor al comprarla. No, no lo presioné para que hiciera la operación, no fue necesario. Yo le había hecho otros favores con anterioridad, porque si bien existen numerosas leyes, son bastante elásticas como para que un intendente pueda estirarlas un poco más en beneficio de sus amigos. Bueno, diablos, es el único modo de hacerse rico en este mundo. He Echó un vistazo al lujoso coche negro. Ustedes deben saberlo bien. Nos hablaba de la fábrica, indicó Rirden tratando de mantener la calma. Lo que no puedo soportar, respondió Bascom, es a esa gente que habla de principios. Los principios no ponen pan en la mesa de nadie. Lo único que cuenta en la vida son los bienes materiales. Cuanto más sólidos, mejor. No hay que pensar en teorías cuando todo se está cayendo a pedazos. En cuanto a mí, no pienso caer en la trampa, que ellos se queden con sus ideas. Yo me quedaré con lo concreto, con la fábrica. No quiero ideas, lo único que quiero son mis tres buenas comidas diarias. ¿Por qué compró usted la fábrica? ¿Por qué se compra cualquier cosa? Pues para sacarle el máximo provecho. Conozco las oportunidades con solo verlas. Era un remate por quiebra y no había gran interés en esa ruina. Así es que la conseguí por unos centavos y ni siquiera tuve que conservarla mucho tiempo. A los dos o tres meses... Mark me la quitó de las manos. Debo reconocer que fue un buen negocio. Ningún genio empresario hubiera conseguido un beneficio similar. Cuando usted adquirió la fábrica, ¿funcionaba? No, estaba cerrada. ¿Intentó reanudar la producción? No, no, soy un hombre práctico. ¿Puede recordar los nombres de alguien que trabajara allí? No, ni los llegué a conocer. ¿Se llevó usted a algo de la fábrica? Pues verán, eché un vistazo y me gustó el viejo escritorio de Jed Starnes. En su tiempo fue todo un personaje y el escritorio era una maravilla, de caoba maciza, así que me lo traje para acá. Un director, no sé quién, tenía una ducha en su cuarto de baño como nunca había visto otra, con una puerta de cristal, con una sirena amarilla marina tallada, una verdadera obra de arte y además bastante llamativa, mucho más que una pintura al óleo. También me la hice traer al diablo. La fábrica era mía, ¿verdad? Tenía derecho a llevarme todo lo que quisiera. ¿Quién había quebrado cuando usted compró la fábrica? Fue en la gran quiebra del Community National Bank de Madison. Muchacho, qué ruina. Casi acabó con todo el estado de Wisconsin. Por lo menos dejó en la miseria buena parte de él. Algunos dicen que fue la fábrica de motores la que hundió al banco, pero otros aseguran que solo fue la última gota que rebalsó el vaso, porque el Community National tenía inversiones muy malas en otros tres o cuatro estados. Su director era Eugene Lawson, lo llamaban el banquero de buen corazón. Hace dos o tres años era muy famoso por estos lugares. ¿Ese Lawson llegó a dirigir la fábrica? No, se limitó a prestar grandes cantidades de dinero a los dueños, mucho más de lo que hubiera podido recuperar de la vieja chatarra cuando la fábrica se vino abajo. Fue el final de Jean Lawson y el banco quebró tres meses después. Suspiró. La gente de por aquí sufrió las consecuencias, pues todos tenían sus ahorros depositados en el Community National. El alcalde Vascom contempló tristemente la ciudad más allá de su casa. Señaló con el pulgar a alguien que se hallaba del otro lado de la calle. Una mujer de pelo blanco que penosamente arrodillada cepillaba una escalera. Ve a esa mujer, por ejemplo, pues era una dama respetable. Su marido tenía la tienda de comestibles, trabajó toda su vida para proporcionarle una vejez tranquila y cuando falleció lo había logrado. Pero todo su dinero estaba en el Community National Bank. ¿Quién dirigía la fábrica en el momento de la quiebra? Oh, una sociedad inventada llamada Amalgamated Service Inc. Pero era solo un globo flotando en el aire, venía de la nada y a la nada volvió. ¿Qué pasó con sus miembros? ¿A dónde van los pedazos de un globo cuando estalla? Habría que buscarlos por todos los Estados Unidos. Inténtelo. ¿Dónde vive Eugene Lawson? Oh, ese. Le ha ido muy bien, tiene un trabajo en Washington, en la Oficina de Planificación Económica y Recursos Nacionales. Rirden se levantó demasiado rápido, impulsado por la ira. Luego, dominándose, dijo, gracias por la información. Al contrario, ustedes bienvenido, amigo, bienvenido, dijo el intendente Vascon con calma. No sé qué andan buscando, pero sea lo que fuere, háganme caso y déjenlo. No podrán sacar nada de esa fábrica. Ya le dije que buscamos a un amigo. Bien, como quieran, debe ser un gran amigo, puesto que se toman tantas molestias por él. Usted y esa encantadora joven, que por cierto no es su esposa. Los labios de Rirden palidecieron hasta el punto de que solo eran visibles por el relieve, como la, los de una escultura, sin contraste alguno con el resto de la cara. Cierre su maldito pico, empezó Hank, pero Dagny se interpuso entre los dos hombres. ¿Por qué cree usted que no soy su esposa? preguntó ella con calma. El intendente Vascom parecía asombrado ante la reacción de Rirden. Había pronunciado aquella frase sin malicia, simplemente como alguien que se jacta de su astucia ante un compinche con el que practica algún juego. He visto mucho en esta vida, dijo de buen humor, y los casados no se miran como si estuvieran pensando siempre en acostarse. En este mundo se es virtuoso o se goza, pero no las dos cosas al mismo tiempo, nunca. Le hice una pregunta, dijo Dagny tranquilamente para silenciar a Rirden, y acaba de darme una explicación instructiva. Si quiere un consejo, señora, prosiguió Vascom, cómprese un anillo en la tienda de la esquina y lúzcalo. No es infalible, pero sirve. Gracias, dijo Dagny. Adiós. Su firme actitud fue una orden que obligó a Rirden a seguirla hasta el coche en silencio. Se encontraban a varios kilómetros de la ciudad cuando, sin mirarla y con voz angustiada y sorda, Hank exclamó: Dagny, Dagny, cuánto lo siento. Yo no. Un momento después, al ver en su rostro señales de que se había dominado, le dijo: Nunca te irrites con nadie cuando te diga la verdad. Pero es que esa verdad no era asunto suyo. Su opinión tampoco nos afecta ni a ti ni a mí. Apretando los dientes, no como respuesta, sino como conteniendo una idea que le martillaba el cerebro y lo obligaba a pronunciar palabras contra su voluntad. Rirden repuso. No pude protegerte de ese indeseable. No necesité tu protección. Guardó silencio sin mirarla. Hank, cuando hayas logrado dominar tu enojo, mañana o la semana que viene, piensa un poco en la explicación de ese hombre y trata de ver si estás de acuerdo con alguna parte. Él volvió la cabeza hacia ella, pero siguió callado. Cuando volvió a hablar mucho tiempo después, fue solo para decir con voz serena y cansada. No podemos llamar a Nueva York para que nuestros ingenieros vengan a buscar cosas en la fábrica. No podemos esperarlos aquí. No podemos revelar que hemos encontrado ese mo motor juntos allá arriba en el laboratorio. Me había olvidado. En cuanto hallemos un teléfono, llamaré a Eddie y le pediré dos ingenieros de Taggart. Yo estoy aquí sola de vacaciones y eso es todo cuanto deben saber. Tuvieron que recorrer 300 kilómetros hasta encontrar un teléfono que les permitiera hacer una llamada de larga distancia. Al oír la voz de Dagny, Eddie Wheeler se exclamó, Dagny, por Dios, ¿dónde estás? En Wisconsin, ¿por qué? No sabía dónde encontrarte y más vale que vuelvas tan pronto como puedas. ¿Qué pasó? Nada, todavía, pero están pasando cosas que más vale que le pongas fin enseguida. Si es que puede, si es que alguien puede. ¿Qué cosas? Es que no lees los periódicos. No, no puedo decirlo por teléfono, no puedo darte los detalles. Dagny, me creerás loco, pero me parece que planean terminar con Colorado. Iré enseguida, respondió Dagny. Excavados en el granito de Manhattan, bajo la estación Taggart, había túneles que se habían utilizado como desvíos cuando el tráfico circulaba como una corriente constante por todas las arterias de la terminal. A todas las horas del día. La necesidad de espacio había ido disminuyendo a la par del tránsito con el paso de los años. y las galerías laterales habían sido abandonadas como ríos secos. Unas cuantas luces azuladas seguían brillando sobre el granito, encima de los rieles cada vez más oxidados. Dagny colocó los restos del motor dentro de una bóveda en uno de los túneles. En otros tiempos, la bóveda había guardado un generador eléctrico para casos de emergencia pero había sido retirado mucho antes. No confiaban los inútiles jóvenes del departamento de investigaciones, pues entre ellos solo había dos muchachos talentosos capaces de apreciar su hallazgo. Compartió su secreto con ambos y los envió a la fábrica de Wisconsin. Luego ocultó el motor donde nadie pudiera descubrirlo. Cuando los obreros que habían transportado el motor a la bóveda se marcharon, Estuvo a punto de seguirlos y cerrar por sí misma la puerta de acero, pero se detuvo con la llave en la mano, como si el silencio y la soledad la hubieran arrojado repentinamente al centro del problema que venía debatiendo desde hacía varios días. Sintió que había llegado el momento de tomar una verdadera decisión. Su vagón oficina le esperaba junto a uno de los andenes, enganchado a la cola de un tren que partiría hacia Washington en pocos minutos. Había concertado una reunión con Eugene Lawson, pero estuvo diciéndose que sería mejor cancelarla y aplazar la investigación para enfrentarse de algún modo con el estado de cosas que hallara a su regreso a Nueva York y por cuya causa Eddie le había implorado que volviera. Intentó pensar, pero no vio la forma de pelear, sin reglas ni armas. La impotencia era una nueva y extraña experiencia para ella. Nunca le había sido difícil encarar los obstáculos ni tomar decisiones, pero ahora no se trataba de hechos concretos sino de una niebla indefinida en la que algo tomaba forma y desaparecía antes de poder ser visualizado, igual que los grumos en un líquido no del todo fluido. Tenía una visión tangencial de la realidad y aunque intuía desastres agazapados y listos para actuar, no era capaz de distinguirlos con precisión. La unión de maquinistas ferroviarios exigía que la máxima velocidad de los trenes de la línea John Galt Quedara reducida a 100 kilómetros por hora y la unión de guardas y guardafrenos solicitaba que la longitud de los trenes de carga se limitara a 60 vagones. Los estados vecinos de Wyoming, Nuevo México, Utah y Arizona reclamaban que el número de trenes que circularan en Colorado no superara el de ellos. Un grupo organizado por Orren Boyle les solicitaba la aprobación de una ley de preservación del medio de vida. Que limitara la producción de metal Rirden a una cifra igual a la de cualquier otra fundición de capacidad sim similar. Otro grupo dirigido por Mowen pedía la aprobación de una ley de participación equitativa que obligara a vender a cada cliente la misma cantidad de metal Rirden. Una organización encabezada de Bertrand Scudder defendía la aprobación de una ley de estabilidad pública que prohibiera a los industriales del este trasladar sus actividades a otros estados. Wesley Mouch, coordinador jefe de la oficina de planificación económica y recursos nacionales, estaba haciendo numerosas declaraciones cuyo contenido y propósito eran imposibles de definir, pero las expresiones "poderes de emergencia" y "desequilibrio económico". Aparecían en ellas constantemente. Dagny, ¿con qué derecho hacen esto? Le había preguntado a Eddie Willers con voz tranquila, pero las palabras habían sonado como un grito de angustia. Dagny se había enfrentado a James Taggart en su despacho para decirle, Jim, esta es tu batalla. Yo ya he peleado la mía. Se supone que eres experto en el trato con esos saqueadores. Deténlos. Taggart había contestado sin mirarla. No puedes esperar que la economía nacional sea administrada según tu conveniencia. Yo no quiero gobernar la economía nacional. Lo que deseo es que quienes la dirigen me dejen en paz. Tengo un ferrocarril que defender y sé muy bien lo que sucederá a tu economía nacional si este ferrocarril se hunde. No veo la razón de sentir pánico. Jim, tengo que explicarte que los beneficios de la línea Río Norte es todo lo que ahora tenemos para salvarnos de la ruina que necesitamos hasta el último centavo, hasta el último billete y hasta el último cargamento sin retraso de ningún tipo. Él no contestó. En una época en que tenemos que recurrir a los restos del potencial de cada uno de los estropeados motores diésel, cuando carecemos de las locomotoras necesarias para prestar a Colorado el servicio que necesita, ¿qué sucederá si disminuimos la velocidad y dimensión de los trenes? También hay que tener en cuenta la opinión de los sindicatos, con tantas compañías ferroviarias que dejaron de funcionar y tanto desempleo. Creen que las velocidades extraordinarias que estableciste en la línea Río Norte constituyen un perjuicio. En su opinión debe haber más trenes para que el trabajo quede repartido y no les parece justo que acaparemos todas las ventajas del nuevo riel. También ellos quieren beneficiarse. ¿Quién desea semejante participación y en pago de qué? No obtuvo respuesta. ¿Quién soportará el costo de dos trenes realizando el trabajo de uno? Silencio. ¿De dónde sacarás los vagones y las locomotoras? James continuó callado. ¿Y qué harán esos hombres cuando hayan conseguido que Taggart Transcontinental deje de funcionar? Pienso proteger los intereses de Taggart Transcontinental. ¿Cómo? Jim no contestó. ¿Cómo piensas cuidar a la compañía si matas a Colorado? A mi modo de ver, antes de ofrecer a otros una posibilidad para expandirse, deberíamos considerar a la gente que necesita una oportunidad de supervivencia. Si matas a Colorado, ¿con qué sobrevivirán tus malditos saqueadores? Siempre te opusiste a toda medida progresista y benefactora de la sociedad. Creo recordar que pronosticaste un desastre cuando aprobamos la disposición antiperjuicio propio, pero no pasó nada. Porque yo lo salvé, pedazo de imbécil. Pero esta vez no podré hacerlo. Él se encogió de hombros sin mirarla. Y si yo no lo hago, ¿quién lo hará? Pero tampoco esta vez James pronunció palabra. Nada de eso le pareció real mientras se hallaba en el túnel subterráneo. Comprendió que no podría tomar parte en la batalla de Jim ni actuar contra hombres cuyas ideas no quedaban plenamente especificadas, hombres de motivos inciertos y dudosa moral. No podía decirles nada. Porque no la escucharían ni le contestarían. Se preguntó cuáles serían las armas en un dominio donde la razón ya no servía. Se trataba de un territorio al que no podía entrar, tenía que dejárselo a Jim y depender de su interés personal. De una manera muy tenue, notó el escalofrío que le ocasionaba pensar que el interés personal no era el motivo de Jim. Contempló el objeto situado ante ella: una caja de cristal con los restos del motor. Repentina y desesperadamente le invadió el pensamiento del hombre que lo había ideado. Experimentó un momento de ansiedad anhelando encontrarlo, apoyarse en él y preguntarle qué consideraba más urgente en esos momentos. Una mente como la suya conocería el camino a seguir en aquella batalla. Miró a su alrededor. En el mundo claro y racional de los túneles, nada era tan importante como la tarea de encontrar al hombre que había creado el motor. Se preguntó si podría suspender aquella búsqueda para discutir con Orren Boyle, razonar con Mowen o rogar a Bertrand Scudder. Vio en su imaginación el motor ya completo, convertido en una locomotora capaz de arrastrar un tren de 200 vagones por rieles de metal Rirden a 300 kilómetros por hora. Cuando la visión estaba dentro de su alcance, dentro de lo posible, iba a abandonarle y perder el tiempo discutiendo acerca de los 100 kilómetros y de los 60 vagones. No podía descender a una existencia en la que su cerebro estallaría bajo la presión a que lo sometía, esforzándose por no aventajar a los incompetentes. No iba a dejarse detener por la advertencia. Cuidado, más despacio, cautela, no trabajes a pleno si no te lo exigen. Se volvió resueltamente y abandonó la bóveda para tomar el tren a Washington. Al cerrar la puerta de acero, le pareció escuchar el eco débil de unos pasos, miró a todos lados dentro de la oscura curva del túnel y no vio a nadie, tan solo el rosario de luces azules brillando sobre paredes de granito húmedo.